Take me right now.
Vivo en Neptunia con mi hijo que tiene 3 años de edad. Trabajo en mi casa liberando el pericardio. También hago jabones artesanales, como por ejemplo caléndula, avena, lavanda, coco, canela. Me encanta bailar por el puro placer de bailar. Sin embargo, nunca lo había hecho así, como está sucediendo ahora mismo. Por ende, esta es mi primera experiencia en una obra. Justamente a los 34 años de edad. Experiencia que he disfrutado mucho. El lugar donde ensayamos, lleno de verde, rodeado de plantas, a la mañana, siempre a la mañana. Algún mate, pasas de uva, escones caseros de la abuela, Dalma, y la música. I love to love you, baby. I love to love you, baby. Lo que más me costó fue el tema de la rodilla. Me sacaron los meniscos por terca. De esto hace un poco más de 3 años. Estaba embarazada y me tuvieron que operar de urgencia. Se me cayó la estantería. No entendí. Después entendí. Y nunca pude superar el tema de la cicatriz. No me gusta que se vea. Sin embargo, Laura, la directora, me dijo que escénicamente rendía y me fui al interior de mí misma en este caso y la acepté. ¿Quieren verla? Marcos, ¿tenés el Draken? ¿No? En un momento pensé, en esta obra habrá un espíritu, como en todo, y yo voy a ser la encargada de verlo. Esta obra se llama Ensayo sobre el no hacer. Sin embargo, algunos nos costó mucho. A la primadona, por ejemplo, que es Ana, que ha ganado mucho glamour en los últimos años justamente por el hacer, y mucho. Nacho se presionó tanto que hizo una obra para él, con audiovisuales que encuentra cuando quiera más allá afuera, bajando
realizado por el Juan al título de la obra. La obra que se mantuvo en el no hacer fue la cosa. Pero esto es como demasiado. Hacer, no hacer. Thank you.
Thank you.